Yo soy hija de Sofía Huinca, así que por ende llevo en la sangre el trabajo en telar. Desde chiquita empecé con ella abriendo la lana, acompañándola a tejer. Mi mamá me armó un tejido, un matrón para mi cama de una plaza, así que fue lo primero que tejí cuando tenía 8 años. Ella le ponía todo el amor a cada trabajo que ella hacía. Esta foto es cuando fui a Esquel, ahí tenía 16 años. Fuimos a presentar lana y tejidos. Bueno, acá está tejiendo una matra. Ella vivía para hacer esos trabajos y es como que se me pegó a mí. Y yo quiero seguir, ya que ella no está, y siempre me decía, la que va a seguir vas a ser vos. Vos tenés que seguir con esto, me decía, vos te vas a quedar con esto. Y bueno, por ella sigo adelante en cada exposición que tenemos. Y bueno, acá estamos las tres. Estoy yo y está mi hija. Estamos las tres en la exposición. Yo le pongo toda la pasión, es algo que, no sé, me desconecta de mi alrededor y me pongo a tejer y pierdo la noción del tiempo. Porque me siento, anoche nomás que empecé un ratito y me entusiasmé a tejer y ya, cuando quise acordar era hoy, me levanté y seguí tejiendo y mi nena, mamá, ¿qué hora va a cocinar? Porque tenía que ir a la escuela. A mí lo que me apasiona hacer es hacer el tejido y más allá de eso también poder seguir mostrando lo que mi mamá nos dejó. Y bueno, esta soy yo con el mini telar en una exposición acá en la Escuela 15. Fue la última exposición que participamos junta con mi mamá. Fíjate, cuidado, no perder el entusiasmo. Es tu amigo, es tu aliado. Te hace libre, te hace humano. Grita el bueno y grita el malo. Grita el poeta enojado. Con la sangre de mi lado no me comen los gusanos. No.